Buenas tardes. ¿Cómo estamos, chicos? Bien. Estamos con ánimo. Hoy estoy machacado. ¿Qué has hecho hoy? A ver. Yo quería que la gente a conectarse. Sí. Vamos a darle unos minutitos. Vale, ¿y qué has hecho tú hoy? Yo he hecho flex. ¿Has hecho flexibilidad? Bueno, eso está bien. La flexibilidad, como te dije, nos hace falta y además nos va a ayudar muchísimo a tener la musculatura bien tonificada para cualquier deporte, para cualquier actividad. Gracias. Y además, ayer nos tuvimos unos grandes seguidores desde China, estuvieron de Argentina, estuvieron de México y aparte de los de Madrid, claro, y de toda España. Bueno, ¿te acuerdas que ayer hablamos de los meridianos que ayudaban a este ejercicio, el Tai Chi Busin? ¿Te acuerdas? Un segundo, que tengo que conectar el AirPod y si no, no me conecta. Conecta. Me metes otra vez. No te preocupes. Que le invites ahora dentro de un rato. Bueno, a ver, vamos a seguir. Como le estaba comentando a Nacho, ayer hablamos de los meridianos y cómo esta forma Tai Chi Busin trabaja con los 12 meridianos del cuerpo humano, que es una técnica que viene del templo Udang. Y yo estaba allí desde 1994 y he estado practicando muchos años y recopilando información para dársela a nuestros alumnos aquí en España, y que durante todos estos 6 años hemos estado difundiendo. Bueno, eso ya muchos de vosotros lo sabéis. Pero esta forma me gustó para este tiempo porque necesitamos, por así decirlo, necesitamos unos días. Espera, añadimos. Okay. Ya. ¿Está bien? Sí. Estamos esperando a Nacho SG. Ya está. Vale, entonces, como os comentaba a todos, vuelvo a repetir lo de los meridianos, porque hoy ampliamos 3 meridianos más que se trabajan dentro de esta técnica de Tai Chi Busin, y que es interesante porque todos, o muchos de vosotros, nos lo habéis pedido, qué beneficiaba o qué aportaba esta técnica. Bueno, dijimos, primero, meridianos de 3 meridianos Yin y Yang de las piernas, porque vamos a trabajar mucho los meridianos de las piernas. Por eso hablamos meridianos yin y meridianos yang. ¿Y qué efecto tiene? Pues adquirir fuerza en las piernas. Por eso durante la forma de Tai Chi Busin, que no es Tai Chi, aunque está denominado dentro del Tai Chi Chuan, pero es una forma interna. Luego, segundo meridiano, trabaja pulmón. El trabajo del pulmón que realizamos en la forma es para obtener fuerza y flexibilidad. Tercer meridiano va a ser sobre el intestino delgado. A la hora de trabajar el intestino delgado, vamos a ver que esta forma, ¿qué nos aporta en el intestino delgado? Es obtener fuerza y flexibilidad en general. Por eso el intestino trabaja sobre esas partes. Cuarto, el pericardio. Trabajo de pericardio también vamos a realizarlo a través de corazón. Y esto da fuerza en las articulaciones y aporta vigor para las técnicas de agarre. Quinto, se trabaja el corazón. La energía del corazón es cuando tú coges la respiración y profundizas y le metes mucha sangre para fortalecer el corazón. Vale, ¿y esto qué nos da? Nos da mucha energía para lo que llaman energía de fachín, energía explosiva, para que la almacenes y la puedas soltar fuertemente. Sexto meridiano, ¿qué tal vas? ¿Lo vas bien, no? ¿No, Nacho? Vale, está interesante. Claro, y está interesante para saber en qué beneficia esta técnica, no solamente a la hora de practicar. Si practicas muy bien, los meridianos del cuerpo humano se benefician automáticamente. Vale, como decíamos, sexto meridiano,
es los tres yin y los tres yang de las manos. Igual que hablamos antes de los pies. Pues ahora van a ser los yin y yang de las manos. ¿Y qué, qué obtiene este? Pues obtiene flexibilidad. Flexibilidad del tronco. ¿Qué quieres cambiar, no? Que se está grabando. Vale, luego seguimos. Luego seguimos. Ahora, el séptimo meridiano. Ahora, el séptimo meridiano es sobre los, el meridiano yin de la mano. Los meridianos yin de la mano van a dar fuerza a las manos. Aunque se trate de meridiano yin, va a aportar mucha fortaleza a las articulaciones de las manos. Octavo meridiano es para los meridianos yang. Los meridianos yang son los meridianos fuertes y estos van a aportar fuerza para el tinsue, para que luego tú puedas atacar o movilizar los puntos de la sangre. Y noveno meridiano. El noveno meridiano es sobre los yang de la mano y que va a aportar fuerza a la palma de la mano. Por eso, estos tres últimos tienen un vigor especial para lo que son las manos. Fortalece brazos y articulaciones de manos. Por eso vas a ver que durante la técnica apretamos muchas veces así. ¿Vale? Con los dedos bien doblados y apretados. ¿Ok? Vale, pues empezamos entonces con el calentamiento como siempre. Lo voy a repetir muchas veces porque durante muchísimos años hemos viajado a China y hemos visto, tanto en el templo como en la universidad, que todos empiezan con un precalentamiento. Porque eso ayuda a que el ejercicio o la forma que vayamos a hacer después esté mucho mejor y tú no tengas ningún tirón ni ninguna lesión. Por eso siempre hacemos precalentamiento y un estiramiento muscular. ¿Vale? Vale, me pongo hacia atrás ya y empezamos despacio. Despacio. Articulaciones de hombros. Y vamos de arriba para abajo. ¿Eh? Perdón, perdón, perdón. Un momento. ¡Eh! ¡Nacho! Perdón. ¿Se os enfadó? Ahora. Claro. Rectificar es de sabios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, me pongo de lado para que veas que uno viene al hombro y otro viene al pecho, a las costillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿vale? Eso es. Ahora, el del pecho. Uno. Golpeo pecho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Esto para tonificar el pulmón. Nos ayuda. Bien. Ahora. Ahora. Las rodillas. Venga, vamos a ver. Venga. Ahí está bien. ¿Vale? Sí. Un. Se te ve bien. Bien. Dos. Sí, sí, ahora se te ve entero, ¿verdad? Bien. Lo hemos conseguido, ¿eh? Vamos aprendiendo sobre la marcha. Todo poco a poco. Todo poco a poco. Hombre, muchas gracias, porque me ayudan todo. Mira, me ha ayudado Teresa, me ha ayudado Sofía, me ha ayudado Liam. Vamos. Vale, ahora, al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, estira las rodillas. Estira. Ahora, baja, dobla, rodilla,
Respira. Uno. ¿Tocamos el suelo? Sí. El que pueda. El que pueda. Y si no, así. Pero que estiren la rodilla para que estire la musculatura. Ahora, baja. Otra vez. Que este es muy bueno. Para las rodillas. Ahora, sube. Estira, estira. Eso es. Bien. Vale, último. Sube. Sube. Vale, ahora. Un paso adelante. Ahí. Vale, escucha ahora, mira. El de la respiración y estiramiento de columna. Uno. Suelta el aire. Dos. Suelta el aire. Ahora, coge el aire. Sube la mano izquierda. Sí. Mira. Mira. Me pongo la señal. Mano derecha. Mano derecha, señal. Ahora. Baja. Sube la mano derecha. Suelta el aire. Ahora. Ahora, estira para arriba. Arriba es una palma. Y abajo es la mano en forma de grulla. Y ahora, estira un poco. Los dos brazos. Ahora, sube la mano izquierda, suelta el aire, y ahora cojo mano derecha, coge aire y suelta el aire. Ahora, sigue la rotación, subo, yin, yang, estira. Ahora, coge aire. Suelta el aire. Coge aire. Con la mano izquierda. Suéltalo. Ahora, subo. Coge aire. Mano derecha arriba. Suelta el aire. Y ya. Llevamos tres. Vale, ahora, por último, vale, lo que tú hacías el otro día. Muñecas y tobillos. Eso es. Iba a empezar por tobillo, pero para soltar las muñecas. Más que nada para que se desbloqueen las articulaciones de muñeca y sobre todo al caminar se bloquean a veces los tobillos y así se colocan. Vale, hacia adentro. ¿Qué pone la gente, Gabri? Claro, se están uniendo. Qué sí. Guay. Yo voy leyendo las cosas, pero mamá tiene que estar pendiente, mira. Claro. ¿Cómo era eso hace rato? César, un saludo. Bien. Muy bien, ¿ves? Bueno, luego, hoy... Horacio nos ha saludado también, ¿eh? Muy bien, Horacio. Muy bien. Se están uniendo. Vale, ahora mira. Cambiamos de pierna. Tobillos. Ahora, hacia adentro. Eso es ahí. Ahí, muy bien. Vale, perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer... Saludos desde Cartagena. Muy bien, a los de Cartagena. Enhorabuena a los de Cartagena. Dice, vamos, a darle caña. Allí en Cartagena, muy pronto. Pues, ¿escucha? No, Cartagena a lo mejor es de aquí, ¿no? A lo mejor es Cartagena de Indias. O Cartagena de España. A ver. Bueno, a ver. La flexibilidad.
No pasa nada, la flexibilidad. Acordaros. Cartagena, Murcia. Ah, bueno, Cartagena, Murcia. Eso os he dicho, es la Cartagena. Vamos aquí al lado. Bueno, pensábamos que era del otro lado. No. A ver, para hacer wushu, para hacer tai chi o cualquier deporte oriental, incluso qigong, se utiliza mucho la flexibilidad porque le aporta algo muy bueno que es la circulación de la sangre. Otan, gracias, Lidero y Sole. Y... ¡Bien, Sole! Vale, subimos la pierna derecha. Hola, soy Lola. ¡Bien, Lola! Vale, ahora estira los brazos. Y ahora busca el pie. Y empieza desde ahí despacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, muy bien, ocho, nueve y diez. Vale, ahora mira, hoy hacemos uno nuevo. Agarras el pie con la mano izquierda. Y ahora con el codo derecho tocas la punta del pie. Bueno, cada uno lo que pueda. Claro. Seguro que Carmen llega. Sí, claro. Carmencita llega. Vamos. 5. Ahí, muy bien. Ahora, con la mano izquierda atravesada en diagonal. Venga. Sí, pero ahora acuérdate que es de lado. 1, 2, 3. 4. Claro, con el codo izquierdo, ahora. Antes era con el derecho. Ahora con el izquierdo. Hombre, este es más difícil porque estira por el lateral, isquiotibial y además el nervio ciático. Vale. Ciático. Bien. Ahora, pone el pie como está y tú te pones de lado. La mano derecha pegada al costado. Y ahora, la mano izquierda por encima de la cabeza. Eso es. Venga. Dos. Tres. Bien. Cuatro. Estírate. Cinco. Que esto lo puedes hacer en casa, en cualquier lado. Y los beneficios que tiene son mayores. Eso es. Que se están uniendo. Cuando pues, te saludan, saludan a todos. Muy bien. Están saludando a todos, pero claro, no pueden estar haciendo cosas. Claro, pero tú dale ánimo. Saludarlos y que hagan el ejercicio, pedir muchas cosas vosotros. Vale. Ahora, este es nuevo para el cuádriceps. Para descargar las rodillas y para descargar el psoas. Entonces, lo apoyas así, en la pierna. Y te echas para atrás. Ahí. Bien. Eso es. Vale, con ese descargamos el cuádriceps, la rodilla y el psoas. Sí, venga. El otro. Dice, seguir así que veis muy bien, dando caña. Susi. Ahí, muy bien, Susi. Susi, tú dale caña, tío. Cuando dejes de sudar, te digo, Nacho. Claro, venga, si quieres, vale. Si hacen deporte. Oye, Nacho, ¿podemos decirle al Susi que se una? Sí, eso es lo que se iba a decir. En la forma, en la forma. En la forma yo creo que va a estar bien porque... Os dan besos también. Va a hacer la parte nueva, lo va a repetir con nosotros y luego va a unir de uno en uno que no sabemos cómo va a funcionar todavía. O sea, claro, no lo sabemos. Tener un poquito de paciencia y mi padre va a ir uniendo de uno en uno, no a todos evidentemente, pero sí a... Saludos del Martuki para todos. Para que podáis practicar con él y él os dé unos retoques a la forma.
Muy bien, así la superviso desde aquí y puedo ayudar para corregir las técnicas. Me parece muy bien. Una bonita idea. Nacho. Os saludan y os ponen corazones. Pues eso es buenísimo. Vamos, ahora, con la pierna izquierda. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, nos acordamos. Agarras con la mano derecha. Y ahora, con el codo izquierdo, intentas tocar. Uno, dos. Ahí, ahora. Y ponen genial. Os está gustando. Bien. Muy bien. Bueno, ya cada vez vamos mejor. Vamos llegando. Vale. Con el otro. Ahora, acuérdate, mano derecha en la diagonal. O le empujas con el codo derecho. Uno, dos, tres. Eso es. 7, 8, 9, 10. Y ahora, Nacho, ahora de lado, mano izquierda pegada, y tú te pones de lado, así. Ahora, extiende y te tumbas encima del pie. Eso es, muy bien, muy bien. Ese es bueno para el aductor, que estira mucho, y para la cadera. Eso es. Bien. Y ahora el de la rodilla. Acuérdate. Ahí. Vamos. Subo. Uno. Dos. Tres. Ahí. Nos están saludando. Qué saluda, bien. Saluda. Hola. De nuestra parte, Laura. Bien. ¿La acaban de llamar a casa? Bien. Llama. Sin problemas. Tú no te preocupes, que nosotros seguimos. Bueno. Una vez que hemos estirado las piernas, ¿vale? Ahora soltarlas un poco. Soltarlas para que se recupere. Soltar las piernas. Eso es. Vale. Ahora, patada frontal. Venga. En chino, chen ti tui. Chen ti tui. Uno. Dos. Tres. Saludos desde Denia. ¡Bien! Y Denia. Y Denia, que está en Alicante. Vale. Vale. Ahora, tampa y chao, que es golpe con la palma en el empeine. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, y una que utilizamos mucho para la cadera. Wipe and twist. Venga, a ver. Uno, dos, tres. Bien, muy bien. Subes un montón. ¡Subes un montón! ¡Subes mucho! Sí, 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 que subes mucho la pierna. Está hasta la altura de la cara, muy bien. Vale. Ejercicios combinados que vamos a tener en la forma. Os siguen saludando los que se van uniendo. Oye, eso está bien. Mira, la patada. Acuérdate, un, dos, tres. Eso es. Vuelve para atrás. Uno. Dos. Bien. Otra vez. Mira. Uno. Recoge. Dos.
¿Te acuerdas lo que hablábamos de los meridianos yang, yin, yang de las piernas? De las piernas, sí. Este ejercicio ayuda mucho para eso. Seguimos. Tres. Sigo practicando, yo sigo a los dos, venga. Un fuerte abrazo, daros más caña. Bien. Salúdale de nuestra parte. Cuatro. Y cinco. Un, dos, tres. Con el otro pie. Sí. Cinco de cada. Cinco de cada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora, te explico lo del otro día. La técnica de ataque. Uno. Uno. Me encanta. Dos. Tres. Y la llave. Bien, bien. Vale. Bien. Muchas gracias por esta clase. Nos ayudan a mantenernos activos y siguiente. Más sanos. Muy bien. Seguimos. Ahora mira. ¿Te acuerdas? Mano con pie. Uno. Pincha. Dos. Patada. Otra vez. Mano izquierda. Uno. Pincha. Dos. Patada. Así es. Otra vez. Uno. Hola, Laura. Tú lo practicas ahí detrás. Soy, estoy en la retaguardia. No, tú estás en la retaguardia, dilo. Uno. Y última. Dos. Y así terminan las manos. Así terminan las manos en el ejercicio. Así, metidas en la cintura. Eso es. Eso es. Sí, yo también voy a practicar. No puedo hacer las dos cosas. Vale. Por eso, Laura nos ayuda desde ahí. Uno. Con la mano derecha. Pincha con la mano izquierda. Coge. Y patea con la mano, con el pie izquierdo. Otra vez. Uno. Dos. Uno. Dos. Y el último. Uno. Pincha. Coge. Dos. Vale. Bien, bien. Bien. A ver, ahora continuamos con la forma. Vale, vamos a seguir la forma. Tai Chi, Wu Xing Chuan. El boxeo de los cinco elementos. Dice, Laura, di hace rato que soy Cari de Cartagena. ¡Ay, va, Cari! ¡Cómo no! ¡Caridad! ¡Caridad! Muy bien, un saludo. Para los de Cartagena, me alegro un montón. Un montón de volver a escucharte. Bueno, lo que decíamos. Que vamos a continuar con la forma. Repetimos, Tai Chi Wu Xing Chuan significa... boxeo del dios del norte de los cinco elementos. Eso es. Venga, yo me pongo atrás. Vosotros me vais a ver girar a las cuatro direcciones, pero alrededor mío. La mano del pañuelo es derecha. Derecha. Y yo. Izquierda. Para que no nos liemos. Esta es la derecha. Vale. Venga, empiezo. A ver, que va muy bien. Mira. Uno. Sí, fui Nacho. Muchas gracias. Tengo que dejaros hasta mañana. De Granada, pues me tendrá que ir a trabajar a los pecillos. Dos. Coge aire. Suelta. Ahora. Coge aire hasta los hombros. Ahí. Suelta el aire. Ahora, baja. Suelta el aire. Saludos desde Paraguay.
Toma ya, muy bien. Saluda a los de Paraguay, Laura. Ahora, gira. Pero dale saludo verbal. Dos. Vas a aire. Ahora, coge aire hasta la mitad. Suelta y torsiona la columna y la cintura. Y la pierna no se mueve. Coge aire. Echa el peso atrás. Baja. Coge aire, cintura. Suelta aire. Ya. La pierna no se mueve. Aprieta. Coge aire. Suelta. Y ya en la segunda. Uno. Y suelta el aire. Y ahora. Dragón. Un. Subo la pierna. Y la mano. Ahora. Baja. Engancho con el pie izquierdo. Y las manos en círculo. Eso es. Ahora. Echo el peso atrás y limpio la mano derecha, con la mano izquierda subiendo. Ahora, engancha. Ahora, avanza el pie y gira. Vale, ahora estoy a la espalda. Baja las manos por la pierna izquierda. Sube y baja caballo. Gira. Si lo repite. No, tú sigue. Y empuja. Se tiene que venir un poquito. Nada, medio de ser adelante. Ahora. Vale, ahora. Paso vacío, derecho. Empuja. Ahora. Gira. Coge. Pincha con la mano. Y giro para dar con el pie izquierdo. Gira. Y ahora ya he dado la vuelta. Baja, baja y gira a la izquierda. Ya está. Vale. Lo vamos a repetir un par de veces. Es que la iluminación no es la adecuada, ¿eh? Sí, te quedas un poco en la sombra. Lo sé, pero no tengo otra cosa que hacer. No puedo. No, 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 no. Gira más si quieres eso. Pero desde abajo, desde la base. Ahí un poco mejor. Ahí. Vale, lo vamos a repetir una vez más. Como habéis visto, yo estoy haciendo el ejercicio alrededor.